segundo día, novena a Nuestra Señora de Fátima. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ofrecimiento para todos los días. Dios mío, creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, yo os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación por los ultrajes con lo que Él es ofendido y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón, e intercesión del Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los pecadores. Oración preparatoria. Oh Santísima Virgen María, Reina del Rosario y Madre de Misericordia, que te dignaste a manifestar en Fátima la ternura de vuestro Inmaculado Corazón, trayéndonos mensajes de salvación y de paz, confiados en vuestra misericordia maternal y agradecidos por las bondades de vuestro amantísimo corazón, venimos a vuestras plantas para rendiros el tributo de nuestra veneración y amor. Concédenos la gracia que necesitamos para cumplir fielmente vuestro mensaje de amor y la que os pedimos en esta novena. Si ha de ser para mayor gloria de Dios, honra vuestra y provecho de nuestras almas. Amén. Lucía pidió para rezar el rosario. Poco después vimos el reflejo de la luz y seguidamente a Nuestra Señora sobre la encina. ¿Qué es lo que quiere usted de mí? Quiero decirte que hay aquí una capilla en mi honra, que soy la Señora del Rosario, que continúen rezando el rosario todos los días. La guerra va a acabar y los soldados volverán en breve a sus casas. Tenía muchas cosas que pedirle, si curaba a algunos enfermos y si convertía a algunos pecadores, etc. Unos sí, a otros no. Es preciso que se enmienden, que pidan perdón por sus pecados. Y tomando un aspecto más triste, no ofendan más a Dios nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Y abriendo sus manos, las hizo reflejarse en el sol, y mientras se elevaba, continuaba el reflejo de su propia luz proyectándose en el sol. Cuando Nuestra Señora desapareció en medio de esa luz que ella misma irradiaba, hubo en el cielo tres nuevas visiones, tres cuadros que simbolizaban uno tras otro los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos del Rosario. Junto al sol apareció la Sagrada Familia, San José con el Niño Jesús en brazos y Nuestra Señora del Rosario. La Virgen vestía una túnica blanca y un manto azul. San José estaba también de blanco y el niño de rojo vivo. Trazando por tres veces una cruz en el aire, San José con el niño parecían bendecir al mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Oh Santísima Virgen María, Madre de la Divina Gracia, que vestida de nívea blancura, te apareciste a unos pastorcitos sencillos e inocentes, enseñándonos así cuánto debemos amar y procurar la inocencia del alma, y que pediste por medio de ellos la enmienda de las costumbres y la santidad de una vida cristiana perfecta. Concedednos misericordiosamente la gracia de saber apreciar la dignidad de nuestra condición de cristianos y de llevar una vida en todo conforme a las promesas bautismales. Oh Dios, cuyo unigénito, con su vida, muerte y resurrección, nos mereció el premio de la salvación eterna, os suplicamos nos concedas que, meditando los misterios del Santísimo Rosario de la Bienaventurada Virgen María, imitemos los ejemplos que nos enseñan y alcancemos el premio que prometen, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que ha venido América, que ha venido.